Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues, hola. El día de hoy, como dice el título, voy a imitar el Instagram de Mishmoon. Ella también va a imitar mi Instagram. Es una colaboración que estamos haciendo. Y creo que las fotos salieron muy, muy parecidas. Aparte de todo, me gustan mucho las fotos de Mish, también me gustan muchísimo sus videos, así que si no conocen su canal, tienen que pasar por allá para que lo vean. Ella hace muchísimas cosas divertidas, retos y cosas así, y se los super, hiper, mega recomiendo. Y creo que ya hablé mucho, así que vamos a empezar con la primera foto. Cuando yo estaba buscando qué foto iba a escoger, vi una con un frappé y dije, esa tiene que ser mi foto. Bueno, pues voy camino a comprar mi café para imitar la foto de Mitch. El primer top que encontré, ¡au! Ni siquiera se parece al de Mitch, es este, pero ella está usando un top negro con un corazoncito, y resulta que yo tenía uno muy parecido, pero una amiga lo usó y nunca me lo devolvió, y voy a imitar esta foto. Yo creo que la foto de Mitch sale como algo de silla. Sí, se puede ver. Sale como un pedacito de una silla. La segunda foto fue la más fácil de todas. O sea, el segundo intento y la foto quedó. Y es que también era como que muy, muy sencilla. Era una foto con la cámara. Para la siguiente foto, ay, mi teléfono, aquí. Mitch tiene un fondo que es como azul. Y entonces también ella tiene como una blusa que es de florecita. Esto fue lo más cerca que yo encontré, señor. Ustedes saben que yo no soy tan girly. Entonces, ah, ella no tiene lentes, pero tiene las cejas como peinadas, de una manera así como, no sé. Así que déjame ver si yo puedo, porque realmente mis cejas como que yo me la depilé, entonces... un poquito más despeinada. Vean lo que yo le digo de las cejas de Mitch, se le nota un poquito despeinada. Entonces ella tiene esta pose, es algo como, yo no entiendo, yo creo que ella tiene los cabellos por dentro del t-shirt y el pelo como súper rizo, como ella siempre lo lleva. Entonces la foto es básicamente así. Creo que logré esa foto. No sé si quedó súper, súper parecida a la de ella. Esta es otra foto que también fue muy, muy fácil hacerla. Y solamente era pararme frente a la cámara y hacerme como que una foto en la pantalla de la cámara. Así que esta foto me quedó fácil también, y solamente tuve que quitar mi case, que quitándolo se rompió, y tuve que ponerle otro a mi teléfono porque el otro ya se dañó. En esta foto ya tiene un case blanco, pero el mío de corazón, entonces yo voy a quitar este. Déjame ver cómo lo rompí quitándolo. Y voy a hacer la foto solamente con mi teléfono. Ustedes saben algo, esta foto de las lucecitas yo pensaba que iba a ser más fácil, pero al final no fue tan fácil, no sé, pero me dolía posicionar como que el brazo. Ok, aquí estoy, aunque las luces de ellas son como amarillas, las mías son blancas, pero déjenme acomodar mi pelo. Esta posición me está doliendo bastante en esta mano, déjame ver, como algo así. Y no sé si la foto quedó muy, muy parecida, pero hice mi mejor intento, señores, y la foto es esta. Esta foto a mí me gustó muchísimo,
y yo pensaba que yo tenía un abrigo como el de Mitch, pero resulta que el de ella era negro y el mío era rojo vino. Al final no lo tenía, pero creo que dentro de lo que cabe, obviando el color del abrigo, la foto se parece bastante y es una foto como que simple pero bonita. Y con la magia de la edición voy a tener esto puesto en un segundo. Se los dije. La última foto para mí fue la más complicada, porque yo sé que a ella alguien tuvo que ayudarla. En el caso mío, yo hice todas las fotos sola, así que tuve que bajar con el trípode, abrir la puerta del conductor, parar el trípode ahí, montarme en el otro asiento. Y creo que Mitch es como muy chiquita, porque ella cabía perfectamente ahí. Yo tenía como que la pierna doblada y no cabía bien. Ella tenía medias, yo me puse botas, en mi foto no se me nota el pantalón, pero es que creo que fue por el ángulo. Alguien le hizo la foto un poquito de arriba y bueno, pues yo la tenía como que totalmente recta. Acompáñenme a hacer una foto en el carro. Yo no tengo medias, pero tengo unas botas. Y voy a hacer dos fotos en el carro, las dos últimas, y una de ellas lleva pintura. Así que me voy a cambiar allá mismo. Y por otro lado, tengo dos t-shirts, porque como voy a hacer dos fotos, no me voy a cambiar allá delante de todo el mundo. Así que vamos a ver si esta foto queda. Yo creo que Mitch es muy chiquita y ella cabe perfectamente aquí. O sea, yo no puedo posicionarme de la manera que ella está. Déjame ver, tendría que agarrar mi pie aquí, mi pantalón no se está mirando, pero tengo un pantalón corto como ella y ella se ríe y se agarra como la nariz. Es algo como... Pero al final de cuentas el resultado me gustó muchísimo y vamos a ver la foto. Ahora díganme ustedes cuál fue su foto favorita. Creo que la mía fue la última y la del café también. Esas fueron mis dos favoritas. Y cuando yo la subí a Instagram, la del carro, todo el mundo me dijo que estaba imitando a Selena Gómez, pero realmente no, no sé si es que Selena tiene una foto parecida, pero yo creo que ustedes quieren ver un video donde yo hice el Instagram de Selena, así que también regálenme un like o me lo dejan en un comentario para yo saber si es así. Y bueno, señores, sin más hablar, me despido porque no creo que este video tampoco sea tan largo. Gracias por estar aquí. Espero que estén pasando un domingo excelente. Los quiero mucho, mucho, mucho. Suscríbanse si no lo han hecho. Pasen al video de Mitch y nos vemos el miércoles.